Respondemos. Sí, juntos. Sí, bueno, juntos. Bien. Dale, vamos. Bailes. ¿Boliches que extrañamos de Montevideo? El Club Boliche. El Club Boliche, qué boliche, rabioso. El Monroe extraño. Red en su momento. Área Matinee. Y le queda muy qué lejos, boliche. Ay, el de los miércoles. Azabache. Bueno, no, vos no metiste Azabache. Sí, una vez, yo también fui dos veces. Fue rarísimo, nos fuimos a cantar mano a mano, Agustín Casanova y yo, pero fuimos con la banda. Había un hueco de shows y nos subimos a cantar a Azabache. ¿Una persona? ¿Que extrañamos? Ah. Ah, se puso profundo la extraño a varias amigas que están viviendo en el exterior. Eso, yo iba a decir lo mismo. También, tal cual. Sí, hay uno que está viviendo. No, pará. Bueno, yo viví en Australia un tiempo y extraño a muchas personas ahí. Re triste se pusieron. Re triste, vos, oh, está, deja. ¿Vos un año que extrañen? 2019. El mejor año del mundo. ¿Por qué? Para mí, o sea, en lo laboral fue mi mejor. Sí. Para mí el 2015 fue un año muy bueno. No, fue un año que no tuve muchas obligaciones. Sí, capaz que estoy quedando como un vago, ¿viste? Pero un viaje. El mío que ya lo nombré, el de Australia. Cuando me fui a Europa con mis amigas en 2018. Una novela. Son amores. Son amores. No, yo Rebelde Way me encanta. Rebelde Way era buenísimo. Valiente fue una gran novela. ¿Valiente, mira? ¿Esa era con Adriano Oreiro? No, con... ¿Un dibujito? Bah, yo le daba fuertemente a Pokémon, pero cuando tenía 5 años. Pokémon arrancaba a las 9 y de 8 a 9 había misa. Y yo me clavaba a veces tipo mirando media hora de misa con 5 años solo en el día. Pero eso me generaba Pokémon, ¿entendés? Claro, a mí me gustaba mucho Tomillar. Un verano. Creo que 2013, primer verano que tipo, con mi grupo fuimos al Diablo. Voy a decir lo mismo, pero no me acuerdo qué año fue. ¿Un trabajo? Un trabajo que extraño, sí, en Australia. Hablaba solo en Australia. Bueno, ¿Por qué no volvés? Bueno, yendo a la pregunta, fui encargado de la noche del hostel donde yo viví. Imagínate. Sí, en otro. Un trabajo muy extraño, Adidas Runners, que era un grupo de corredores con el que viajábamos a distintos países y corríamos carreras. ¿Una canción? Una canción a Australia, Claro, vez. Y alguna que te recuerda algún momento, ¿no? Creo que va más por ahí. Yo decía si la piel por decir algo, pero en realidad no la extraño ni ahí porque la canto todos los fines de semana. Pero me trae como nostalgia de... Alguna de Cami que cantó con Rombay, alguna ¿qué de sexo. Me entiendo, se sigue hace media hora, ¿viste? Y por último, un lugar. Estaba Polonia. ¡Basta, señor! Insoportable, loco, échenlo. Andate a otra, dale.